Aquí en el Desenchufate, bienvenidos a mi oficina. Arrancamos una nueva edición y el otro día me decían, che, Nato, la verdad que se habla mucho en tu sección de redes sociales, se habla mucho de Instagram, de Facebook, de Twitter, de TikTok. Sin duda son las redes sociales que la mayoría de los usuarios, más allá de la franja etaria, todos tenemos alguna cuenta. Los repasamos: Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Pero a nivel de redes sociales sabemos que podemos estar más o menos en ese universo con siendo usuarios, ¿no es cierto? Pero más allá de las cuentas que tengamos en redes sociales, sí o sí lo que vamos a utilizar siempre y lo que más se utiliza según las estadísticas son las aplicaciones de mensajería. Más allá de estar activo en una red social, en realidad lo que más utilizamos para conectarnos, para hablar rápido, para organizarnos, para generar un trabajo, para ser más precisos en los mensajes, tiene que ver con el WhatsApp. Entonces, te voy a dar un taller de un buen uso de esta aplicación de mensajería. Recordá que si utilizás el WhatsApp para tu negocio, tenés la aplicación WhatsApp Business. Tenés que sacarte otra línea y utilizar WhatsApp Business, que tiene un montón de herramientas precisas para etiquetar a tu base de datos o a tus contactos y para utilizarlo solamente para tu vida laboral. Se pueden hacer respuestas automatizadas y un montón de funciones solamente para lo laboral. Pero el WhatsApp lo utilizamos para todo, para comunicarnos permanentemente con amigos, también obviamente un poco por trabajo y sobre todo en grupos. Entonces hay muchas técnicas que podemos utilizar para hacer un buen uso del WhatsApp y que no nos abrume tanto mensaje y que optimicemos el tiempo en el cual estamos en esta aplicación de mensajería. Lo primero es el estado. Utiliza el estado para comunicarle a la otra persona cómo vos usás esta aplicación de mensajería. A continuación te muestro un ejemplo en el cual vos podés tener tu estado con un texto como este, por ejemplo. Pero obviamente que adaptalo a tu uso. Yo, por ejemplo, tengo este. Puedo tardar en responder. Si es urgente, llámame por teléfono. Acá le puedo agregar también llámame por teléfono siempre y cuando yo te tenga mis contactos. Porque si me llama un número que no conozco, generalmente yo no atiendo. Pero fíjate ya cómo en el estado ya podés avisarle a la otra persona el uso que le das a la mensajería o cuándo solés responder o en qué casos te tienen que mandar más texto que audio o más audio que texto. Lo podés poner ahí en el estado. Tené en cuenta otros canales. Tened en cuenta otros canales para comunicarte con esa gente. Te escriben por WhatsApp, pero tal vez si es medio laboral le decís, no, pará, háblame al WhatsApp Business. O no, escribime directamente al mail y lo vemos por ahí. Para que no te lleguen luego mensajes que no necesitas por esa aplicación de mensajería. Está bueno utilizar otros canales. Tal vez a un tipo de persona le decís, mirá, hablemos directamente por Instagram, al WhatsApp no. Entonces, fíjate qué otros canales tenés para mensajearte y para comunicarte con otras personas. Yo te recomiendo que elimines el doble tilde y la última hora de conexión, porque eso nos tiene muy abrumados. A ver a qué hora se conectó, a ver si le llegó, me clavó el visto o no. Tratemos de eliminar este tipo de funcionalidades que tiene WhatsApp y hacerlo más natural a la comunicación. Continuamos con este desenchufate y este mini tutorial para usar WhatsApp de forma óptima y que no nos abrume esta aplicación de mensajería, que es silenciar los grupos. En los grupos va a haber mucha gente y si todo el tiempo me están llegando notificaciones cuando cada una de esas personas escribe, realmente se pone muy pero muy tedioso. Así que silencia los grupos de WhatsApp. Otra recomendación que te hago es que tengas cuidado con adelantar los audios, eso genera un poquito de ansiedad. Trata de darle el tiempo a cada uno de los audios y en el estado le podés decir a la persona, mira, más de un minuto no escucho o solamente mándame texto. Mini tutorial de WhatsApp en Desenchúfate.